Buenas a todos. Les habla y les saluda Yailal. Hoy les traigo un tema para refrescar la memoria de muchos. Para los que no tienen memoria, para los que son muy jóvenes y necesitan conocer y saber la verdad, y para todos aquellos que les gusta lo malo. Estos son los más grandes logros de los años 70 a los 90. Presten atención. Hospital Miguel Pérez Carreño. En la década de los 70, 80 y 90 fue el primer centro traumatológico de América Latina, o sea, de México hasta Argentina. Maternidad Concepción Palacios, centro neonatal más moderno de América del Sur y el Caribe, durante la época de los 70, 80 y 90. Venían a parir de otros países a este centro, ya que el trato era excelente y gratuito. Metro de Caracas. Fue el sistema de transporte público más ordenado, limpio y rápido de América durante los 80 y 90. Hospital de Niños JM de los Ríos, centro asistencial para el niño con cáncer y otras patologías más avanzado de América del Sur, comparado con el Hospital San Jorge y el Hospital de Cáncer Infantil San José en la década de los 70, 80 y 90. Hospital Algodonal. Centro de atención de enfermedades de cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y asma más avanzado de América Latina durante los años 70, 80 y 90. Red de hospitales maternos infantiles y red ambulatoria fue la red de emergencia médica creada a nivel nacional primordial, reconocida por la Sociedad de Medicina Americana como la más avanzada en los años 70 y 80. Isla de Margarita, considerada durante los años 70, 80 y 90 el puerto libre y turístico más importante del Caribe durante la época de los 70, 80 y 90. Arribaban turistas de todas partes del mundo y fue considerada la perla del Caribe. Electricidad de Caracas y Luz Eléctrica de Venezuela, considerada la empresa generadora de electricidad más eficiente del sur de América. Exportábamos electricidad a Colombia y Brasil. Sidor, la empresa productora más grande del mundo en metales pesados y livianos. PDVSA, la empresa productora de petróleo más eficaz a nivel mundial y principal exportadora de petróleo. Ahora la pregunta del año. ¿Cuáles son los avances de la revolución? ¿Cuál es la primera empresa creada por ellos que tiene reconocimiento mundial? Aparte de la producción de chulos, malandros, pobreza, marginalidad, corrupción, narcotráfico y demagogia, represión y tiranía. De lo que sí estoy segura y tengo bien claro es que todos estos logros de los años 70 a los 90, de ellos quedó solo el sueño de lo que un día fue. La revolución ha hecho todo lo contrario a la mitología del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Estos, todo lo que han tocado, lo han convertido en ruinas. Este ha sido el mayor de sus logros, acabar con todas las instituciones y empresas del Estado que fueron en su momento el más grande orgullo de los venezolanos. En estos momentos vayan y échenle un vistazo. Los últimos 3 años he comparado los hospitales venezolanos con los de la Segunda Guerra Mundial y aún todavía podría asegurar que los de la Segunda Guerra Mundial estaban en mejores condiciones. Es vergonzoso y una desgracia en lo que han convertido todo. Esta revolución socialista no ha sido más que una farsa maniobra, bien creada, que ha llevado al país a un verdadero indetenible deterioro y a una catástrofe humanitaria que ha destruido y que sigue despedazando la vida de la mayoría de los venezolanos en todos los aspectos. Allí les dejo esa reflexión. Los invito a que se suscriban, activen la campana para que reciban los videos y por favor compártanlo. Gracias.